Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Ciudad de Todas y Todos, el informativo de la Municipalidad de Concepción que le trae las principales informaciones de lo que ha ocurrido durante esta última semana acá en la comuna penquista. Y vamos a contarle una noticia bastante importante porque ante el agresivo comportamiento del virus de la influenza, la Municipalidad de Concepción estableció nuevas estrategias. Una de ellas es aumentar las horas de atención en los 4 servicios de urgencia de salud municipal. Esto permitirá entonces que el horario parta a las 10 de la mañana y termine a las 17 horas para después continuar con el horario normal de atención en los centros de urgencia. Pero además se reforzará el personal para atención en vacunatorios, personal para la atención de urgencias y además personal pediátrico, sobre todo en el SAR Tucapel. De esta forma lo que se busca entonces es hacer frente a este complejo escenario del virus de la influenza en Concepción. La ampliación de 7 horas en el horario de atención de los 4 servicios de atención primaria de urgencia, la extensión horaria de los vacunatorios con apertura durante sábado y domingo, continuidad del equipo humano para refuerzo, contratación de personal adicional para urgencias y la habilitación de un SAPU pediátrico en el CESFAM Tucapel son las estrategias con las que la salud municipal de Concepción enfrentará el incremento de consultas y el comportamiento agresivo demostrado este año por el virus de la influenza. Ante la compleja situación que se está viviendo en todo el país y ante el llamado también que ha realizado el Ministerio de Salud, el municipio de Concepción, a través de su Dirección de Salud, va a llevar a cabo y ya está aplicando diferentes medidas para aumentar la presencia de personas en los procesos de vacunación anti-influenza. Nosotros, por ejemplo, hemos invertido el orden de 25 millones de pesos en la ampliación de horarios, en todo lo que son los SAR, ¿verdad? Tenemos labor que se está realizando en los diferentes SAPU de los CEFAN de la comuna de Concepción, es una inversión cercana a los 25 millones de pesos para enfermeras, doctores, TENS, que se requiere en cada uno de los barrios, en cada uno de los territorios. Hace ya unas semanas atrás comenzamos también con todo el proceso de atención a menores de un año, visitas domiciliarias, que evita que esas personas junto con sus padres vengan a alguno de nuestros CEFAM y así no exponerlos a contagios. Por otro lado, vamos a tener algunos de nuestros CEFAM, como es el caso del CEFAM O'Higgins, CEFAM Santa Sabina, donde nos encontramos, vacunaciones los días domingos durante la mañana de 9 a 1 de la tarde. Para nosotros es una gran noticia y es muy importante por el tema de que nosotros estuvimos funcionando con el tema de la extensión del SAPU y nos dimos cuenta realmente cuál era la necesidad después que no lo tuvimos. Entonces, como ahora nuevamente se gestionó para que volvamos a hacer uso de ese, para la comunidad es muy importante por el tema de que nos ayuda a descongestionar un poco y la necesidad de ver que las personas cuando se vienen muy antes de tiempo sean atendidas más oportunamente. En el anuncio de la aplicación de estas medidas sanitarias, las autoridades locales constataron el funcionamiento en la ampliación del servicio en el SAPU Santa Sabina, el cual comenzó a recibir consultas desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas, para luego continuar su atención en horario habitual. Uno, que trabajemos de manera muy, 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 muy fuerte en todo lo que significa prevención. Y en este caso específico, en el caso de las enfermedades respiratorias estacionales, o sea, de invierno, es muy importante el tema de la vacunación. Afortunadamente, nuestra población en este sector ha acudido a nuestro llamado. Este es el CEFAN que más, porcentualmente, más vacunas ha puesto. Estamos por sobre el 84-85% de cobertura de nuestra población objetiva. Pero la idea es que todas las personas que necesiten vacuna pues, tengan un lugar donde acudir. Cabe mencionar que los funcionamientos de todas las medidas se ejecutarán con presupuesto municipal. Solo lo que considera la ampliación de atención del SAPU significa una inversión superior a los 25 millones de pesos mensuales. Estas estrategias se extenderán hasta septiembre, dependiendo de las necesidades y el comportamiento de los virus estacionales.
Y seguimos con las noticias de salud. Esta vez les vamos a contar sobre el Centro Integral para el Adulto Mayor en Lorenzo Arenas, que beneficiará a más de 5.000 adultos mayores que viven en ese sector de nuestra comuna. Esto se logró gracias a una importante inversión 100% municipal que consideró 1.000 millones de pesos. Este centro integral tendrá distintas atenciones kinésicas, musicoterapia y distintas alternativas que permitirán que los adultos mayores tengan una atención de primer nivel acá en la comuna penquista. En una gran fiesta ciudadana se transformó la ceremonia de inauguración del nuevo Centro Integral para el Adulto de Lorenzo Arenas, el más moderno de los tres recintos que funcionan en Concepción, el que abrió sus puertas de manera oficial para brindar atenciones podológicas, kinésicas, terapia ocupacional, arte terapia, musicoterapia, entre otros servicios enfocados a las más de 5.000 personas mayores que viven en el sector de Lorenzo Arenas. Simplemente indudable, una tremenda felicidad para todo el sector Laguna Redonda, Lorenzo Arena, Concepción, una felicidad inmensa, simplemente feliz todo. Muy emocionado, es un lugar hermoso, muy, muy hermoso, con todos los estándares que pueda tener un centro de salud como el CIAN de Lorenzo Arena. La actividad fue encabezada por el alcalde Álvaro Ortiz Vera con el director del Servicio de Salud de Concepción, la directora de Salud Municipal, concejalas, concejales y todos acompañados por más de 800 vecinos y vecinas de Lorenzo Arenas. Este es el tercer CIAM que se suma a la comuna de Concepción, Pedro de Valdivia, Pedro del Río, ahora en Lorenzo Arenas. Este es un proyecto muy, muy anhelado por la comunidad, que además fue un compromiso nuestro que una vez que entregáramos el nuevo CEFAM, Lorenzo Arenas, acá en este lugar íbamos a construir el tercer centro integral para adulto mayor, que es la palabra que hemos cumplido y que hoy lo estamos entregando para el uso oficial de las personas mayores de Lorenzo Arenas. Significó una inversión de más de 1.000 millones de pesos, plata 100% municipales, que permite de lunes a lunes entregar dignidad a todas las personas mayores. Tiene una particularidad, que este CIAM tiene piscina para todo el trabajo físico de las personas mayores que aquí van a participar, y viene a potenciar también la red de salud municipal que tenemos en Concepción, con nuevos CEFAM que se han construido durante esta gestión: Pedro de Valdivia, Lorenzo Arenas, Santa Sabina, SECOF Rural Chaimávida, SAR, Tres CIAM. O sea, es una labor tremenda de fortalecimiento de la salud primaria en la comuna de Concepción. Nosotros tenemos tres pilares fundamentales que vamos a desarrollar. Por un lado, el pilar cognitivo, el pilar social psicoemocional, y por otro lado, el pilar de la mantención física. Nosotros aquí tenemos un equipo multidisciplinario que está compuesto por trabajadora social, terapeuta ocupacional, profesor de educación física, psicólogo. Está nuestra ANTENS, que prestan apoyo en este componente tan importante que es la piscina terapéutica, como nuestra sala de kinesiología, entre otras. Vamos a desarrollar un eje promocional y preventivo en un salón que tiene una gran capacidad para más de 100 personas para poder hacer actividades allí. El nuevo centro integral comenzó a atender el pasado lunes 27 de mayo y cuenta con una superficie de 700 metros cuadrados construidos con modernas instalaciones que incluyen hall de acceso, sala de espera, sala multiuso, sala de atención individual, salas de arte y de terapia kinésica, camarines para la piscina temperada, área de servicio, además de ser un edificio de funcionamiento con eficiencia energética. Y pensando en el desarrollo de las personas jóvenes de nuestra comuna, la Municipalidad de Concepción firmó un convenio con la Fundación Gastronómica Social que busca principalmente entregarle herramientas a los jóvenes para capacitación en el área gastronómica. Lo que se busca aquí es entonces entregarles distintas herramientas para que conozcan un nuevo oficio, aprovechando también el importante potencial que tiene la ciudad de Concepción, sobre todo en el rubro gastronómico y culinario. Concepción se destaca por su amplia oferta gastronómica, lo que también significa una importante oportunidad laboral para las y los jóvenes penquistas. Por esto, la Municipalidad de Concepción estableció un convenio con el programa Oficios Culinarios de la Fundación Gastronómica Social, iniciativa que busca ayudar e insertar a los jóvenes de nuestra comuna en el servicio de sala, entregando herramientas, habilidades y capacitaciones para lograr este objetivo.
Días atrás estábamos firmando un convenio de colaboración con la Universidad Católica de la Santísima Concepción que va a permitir que muchos jóvenes de nuestra ciudad puedan prepararse para el ingreso a la educación superior a través de preuniversitarios totalmente gratuitos con esta casa de estudio. Hoy, con esta agrupación que permite capacitar a jóvenes en el oficio de poder trabajar en restaurantes, en pub, porque somos una ciudad prestadora de servicios y por lo tanto también tenemos que preparar, entregar las herramientas y la capacitación necesaria para que el servicio que se entregue, en este caso restaurantes y pub, sea de la mejor calidad. En total fueron 30 los seleccionados por la beca entregada por la Fundación, que consta de un programa que contempla 10 horas de formación digital, 40 horas de formación presencial y 40 horas de práctica profesional en restaurantes, cafés o bares de nuestra ciudad. Estamos combatiendo el desempleo juvenil en Chile, que se encuentra en el 20%, 10 puntos porcentuales por arriba del desempleo nacional, y una de las labores que tiene esta organización es poder crear programas de capacitación intensivos en corto tiempo, programas híbridos, digitales y presenciales para poder aportarle al rubro ayudantes de servicio, que es decir, ayudantes de garzón. La iniciativa culinaria es apoyada por la Oficina de Jóvenes de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Concepción, la cual ayuda en la difusión del programa por redes sociales y coordina los centros de práctica en donde los becados podrán trabajar. Estamos muy convencidos de que en materia de restauración y gastronomía faltan instancias de capacitación. Hoy día nosotros vemos que en general las chicas y chicos que llegan a trabajar como meseros vienen desde la calle, y entregar herramientas técnicas que ayuden a que su trabajo sea mejor desarrollado sin duda que nos favorece. El primer acercamiento que tuvo el programa con la Municipalidad de Concepción fue durante el año 2023, cuando junto a su Oficina de Jóvenes y la OMIL colaboraron con la difusión del programa culinario, egresando así más de 100 jóvenes de nuestra ciudad. Y un importante trabajo ha realizado la Municipalidad de Concepción durante estos últimos años, principalmente para mejorar todo el entorno de la ciudad, pero además para mejorar la sensación de seguridad de los distintos barrios de Concepción. Ejemplo de ello son las luminarias que se instalan en distintos sectores. Esta vez fueron 69 luminarias en 5 barrios de Concepción, que es parte de un proyecto desarrollado por la Dirección de Seguridad del municipio penquista. El alcalde Álvaro Ortiz Vera, junto a autoridades locales, dirigentes y vecinos de Pedro de Valdivia, inauguró en la plaza de Avenida Costanera con Sargento Aldea un proyecto de iluminación comunal que mejoró las condiciones de seguridad en 5 barrios de la ciudad. La obra consideró la instalación de 69 luminarias LED, nuevas torres de iluminación, postes, red de alumbrado público, aérea y subterránea, tableros de control y otras mejoras en Teniente Merino, Lorenzo Arenas, Los Pensamientos, Camino a Penco, Brisas de Palomares y Pedro de Valdivia. Así es, este es un proyecto de un poco más de 74 millones de pesos que se obtuvo a través de vía financiamiento PMU, Programa de Mejoramiento Urbano, que permite que en 5 puntos de la ciudad de Concepción podamos tener este tipo de luminaria con tecnología LED, que permite entregar espacios comunes mucho más seguros para que las personas puedan disfrutar, para que puedan estar con su familia, y de esa manera, además de entregar seguridad, poder recuperar muchos espacios que producto de su mala iluminación no estaban siendo ocupados como correspondía. Primero felicitar a la gestión municipal, encabezada por el alcalde Álvaro Ortiz, y también a la comunidad que hoy día nos acompañó con este frío, pero más que nada con mucho ánimo a partir de este importante hito de inauguración de estas luminarias, que sin duda van a marcar un antes y un después en relación a lo que es la percepción de seguridad en este territorio. Esta es una inversión importante que ha hecho el gobierno, pero principalmente mediante la gestión que ha tomado el municipio de poder priorizar dentro de los temas de seguridad el tema de la iluminación, que efectivamente tiene un impacto importante, y hoy ya estamos concretando estas acciones que llevamos un tiempo ya desarrollando, lo que nos pone muy contentos, y sobre todo esperamos ya prontamente seguir aportando con toda nuestra actividad y con todo el financiamiento y con todo el aporte, en este caso, a los gobiernos locales. Me siento muy feliz y agradecida porque constantemente mis vecinos me pedían, porque acá vienen muchos niños a hacer ejercicio y los adultos mayores, entonces faltaba sobre todo la luz, porque bueno, ahora por el frío no es tanto, pero dentro del verano, primavera, espectacular venir a hacer ejercicio acá en nuestro sector. Más encima, como venimos terminada la carretera, así que qué mejor.
La inversión supera los 70 millones de pesos, financiados por la Subsecretaría del Desarrollo Regional y Administrativo, a través de un proyecto postulado por la Dirección de Seguridad Pública y la Subdirección de Construcciones, al programa de mejoramiento urbano de esta cartera, en su línea de seguridad. Es importante destacar que el equipo de seguridad comunal presentó a ese mismo fondo un proyecto de cámaras de televigilancia en parques y lagunas, que se encuentra financiado y prontamente se pondrá en operaciones. Además de otros proyectos de iluminación para el sector Lorenzo Arenas, Laguna Redonda, Barrio Brasil y de recuperación de espacios públicos en otros barrios de la ciudad. Y la Municipalidad de Concepción firmó unos importantes convenios con el Gobierno Regional del Biobío para el traspaso de recursos. Esto permitirá desarrollar dos importantes proyectos. Uno de ellos es la implementación de pasto sintético en la cancha Prieto Cruz, que tiene un valor aproximado de 1.100 millones de pesos este proyecto. Pero además se incluirá otro adicional en un sector colindante, el Cementerio General de Concepción. Se trata de un área verde que tendrá una inversión sobre los 300 millones de pesos. Todo esto lo que busca principalmente es mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos del sector, pero también darle un realce, sobre todo, a los barrios penquistas. En el sector Gabriela Mistral, la Municipalidad de Concepción y el Gobierno Regional del Biobío firmaron los convenios de traspaso de recursos para ejecutar dos importantes proyectos para el sector. Por un lado, está la cancha de pasto sintético para Prieto Cruz, por más de 1.100 millones de pesos, y la recuperación del área verde del sector colindante al Cementerio General, por más de 372 millones de pesos. Es que era un compromiso que nosotros teníamos con el gobernador, así que muy, muy felices por eso, y prontamente vamos a firmar el convenio que va a permitir construir el nuevo cuartel para la décima compañía de bomberos en el sector de Laguna Redonda. Así que muchísimas gracias y, como dijimos hace ya mucho tiempo, Concepción crece desde sus barrios. El proyecto incorpora la construcción de la cancha de pasto sintético con sistema de drenaje, camarines con acceso universal, cierre perimetral, pavimentos para la circulación interior, mejoramiento de las torres de iluminación con tecnología LED, equipos de mantención, mobiliario de hormigón y reposición de las áreas verdes con incorporación de árboles. Todo esto con una inversión superior a los 1.100 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Lorenzo Arenas es parte de la región y lo que hace el gobierno regional, trabajando de la mano con la Municipalidad de Concepción que lidera el alcalde Álvaro Ortiz, es trabajar para que los beneficios que tiene el gobierno regional puedan llegar a todos los sectores. Entonces, hay un área verde importante que se va a instalar, se va a poder desarrollar a partir de este convenio en el sector de Gabriela Mistral, y también vamos a construir acá en Arenamont una cancha de fútbol como parte de un plan más grande que es de construir 50 canchas para todas las asociaciones de fútbol que existen en la región. El primero de los proyectos busca darle dignidad a los niños, jóvenes y adultos que semana a semana se reúnen a jugar fútbol. Esta nueva cancha de pasto sintético estará emplazada en el sector Prieto Cruz, reemplazando la actual de tierra de Jorge Montt, entre Miraflores y Sotomayor, en una superficie de 7.080 metros cuadrados. Estamos contentos porque sabemos que era un proyecto grande, gigante, y que va en beneficio al final de la comunidad, de los niños que nosotros tenemos en el sector. Es un gran regalo más que nada para ellos, para el fútbol, para los 15 clubes, la asociación, y estamos contentos. Sabíamos que podía resultar. Asimismo, felices están también los vecinos del sector Gabriela Mistral, cercano al Cementerio General de Concepción, quienes pronto verán hermoseada su área verde para disfrutar al aire libre. Este espacio pronto contará con una nueva zona deportiva, recreativa, juegos infantiles y mobiliario de hormigón, además de nuevas luminarias. El proyecto abarca un predio de 4.652 metros cuadrados que es parte del Cementerio General y que será mejorado con una inversión superior a los 372 millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Por todo nuestro barrio, porque servirá para que los niños estén ahí con sus papás, para los jóvenes, y sacarlos un poco de... Porque usted sabe que el barrio es lo que andan algunos jóvenes, y así no, porque van a tener ya una cancha para jugar
ping-pong, para jugar ajedrez, los niños para estar con sus papás ahí en los columpios. Y aparte de que embellece el lugar, de que se hagan áreas verdes, porque es una de las cosas importantes, cuidar nuestro medio ambiente. En las próximas semanas, el Gore Biobío transferirá los recursos al municipio para que pueda llamar a licitación y, en los próximos meses, ya tener en operaciones este nuevo espacio que será un punto de encuentro para todas las familias de este sector. Bueno, ya nosotros nos comenzamos a despedir, pero antes vamos a agradecer a Boris Godoy Valdebenito por las imágenes realizadas durante este programa, la edición de Patricio Rifo Amasa y la lengua de señas de Gabriela Varas Amtauer. Como siempre, las y los dejamos cordialmente invitados a que se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y X. Y también que puedan conocer el sitio web www.concepcion.cl. Ahí ustedes encontrarán toda la información y los trámites que podrán realizar en el municipio penquista. Nosotros nos vemos la próxima semana. Esto fue Ciudad de Todas y Todos. Hasta pronto.